¿Pidió verme, directora? Sí, respondió Sarina Cole, desde el centro del jardín comunitario de Crisalis. El agua fresca brotaba de la fuente en forma de loto, situada en el centro de un patio embaldosado rodeado de helechos y orquídeas aromáticas. Embarazada de 6 meses, Kaur se sentó en un banco de caña blanca bajo la frondosa rama de un árbol de mango, diseñado genéticamente para dar refrescantes frutos durante todo el año. Las lámparas solares instaladas en lo alto del techo simulaban la luz de una agradable tarde de primavera. Kaur encontró tranquilizadora la atmósfera del jardín de contemplación. Tenía por costumbre el acudir ahí, como ahora, cada que había que tomar una decisión difícil. «Gracias por venir, Dr. Singer», continuó, dejando a un lado el plato de Shinkantika que había para cenar ese día. A pesar de su marcado acento hindú, su inglés era impecable, especialmente para haberlo aprendido en tan poco tiempo. «Claro, no hay problema», dijo Joel Singer, con demasiada rapidez. Su bata blanca del laboratorio estaba manchada por los experimentos del día. Arrastraba los pies con nerviosismo, sin llegar a establecer contacto visual con su superior en el proyecto. «¿De qué va todo esto?» Kaur inspecciona al joven bioquímico estadounidense. Un hombre blanco y delgado, con el pelo negro rizado. Singer había llegado a ellos directamente al terminar sus estudios de posgrado en Columbia y Johns Hopkins. En aquel momento parecía un buen partido, talentoso, entusiasta y comprometido. Ahora, no obstante, tenía razón para dudar de su evaluación inicial. Especialmente, en lo que se refiere a este último rasgo. Lástima que aún tengamos todavía que aislar un gen para la lealtad. Kaur pensó. Un sobre de color manila descansaba junto a ella en el banco. Recogió el sobre y se lo entregó al joven científico, que se apresuró a recibirlo. «Esperaba que pudieras explicarme esto», dijo Kaur con un tono condescendiente. La temperatura en el jardín era fresca y agradable, pero las gotas de sudor brotaban en la frente de Singer. Tragó saliva cuando abrió el sobre y sacó los documentos que contenía varias hojas de papelería marcadas con su propia letra. Bajo un bronceado cuidadosamente cultivado, el rostro del americano palideció. ¿Cómo es que has conseguido esto?», soltó el sujeto. «¿Has estado leyendo mi correo?» Intentó reunir un cierto aire de indignación. Con éxito parcial. «No tenías derecho. Esto era personal». Un comportamiento tan predecible entristeció a Kaur. «Joel, ¿sabes? Ahora tenemos que mantener la más estricta seguridad aquí. El secreto es esencial para este proyecto. Eso se te dijo desde un principio». «Sí, así es. La culpa es nuestra, tienes razón». «Pero esto solo es una carta inofensiva para un amigo. Un antiguo compañero de Columbia», insistió Singer. Agitó las hojas como un abanico de papel ante los ojos de la mujer sentada, sin que ésta se inmutara. «Si gusta, léala usted misma. No es más que una pequeña charla». Por supuesto que Kaur no se dejó convencer por sus protestas. «En primer lugar, todo contacto con el mundo exterior debería ser estrictamente supervisado. Esas eran las reglas. En segundo lugar, tanto tú como yo sabemos que estas cartas no son tan intrascendentes como quieres que yo crea». La doctora se dirigió a Singer con una cierta mirada apenada. «¿De verdad creíste que no sabíamos acerca de que la criptografía era una de tus más grandes aficiones? Está en tu expediente, Joel». Confrontado así, Singer parecía inseguro sobre sus pies. Se tambaleó un poco buscando lastimosamente algún tipo de apoyo entre los arbustos en flor. Finalmente, se tambaleó hacia atrás
y se sentó torpemente sobre uno de los pétalos de mármol esculpidos de la fuente en forma de loto. «Puedo explicarlo», murmuró débilmente. «No es tan malo como parece». Nos llevó varias semanas descifrar el código, admitió Kaur, prestando poca atención a las débiles negativas de Singer. «Pero lo que encontramos es perturbador». «Bueno, mejor dicho, inquietante». No necesitó reclamar la carta para recordar los pasajes más condenatorios. «En esta carta, le confías a tu amigo que estabas teniendo segundos pensamientos, que habías descubierto accidentalmente algo que te perturbaba». Una mirada de decepción extrema apareció en su rostro, surgiendo desde lo más profundo de su ser. «Yo pensé que compartías nuestra devoción por el futuro, Joel». «¡Y lo hago!», exclamó inmediatamente el sujeto, y luego se sorprendió a sí mismo sosteniendo una evidencia contradictoria entre sus propios dedos. «Sobre todo, quiero decir... sí, sí, desde luego». «¿Pero?», le incitó ella, queriendo concluir este asunto con la mayor eficiencia posible. «Si se hiciera entonces, es mejor que se haga rápidamente», pensó, refiriéndose a Macbeth. Pero primero era importante saber que había llevado al joven investigador por el mal camino, aunque solo fuera para evitar futuros errores y sacrificios de esta naturaleza. Afortunadamente, Singer no perdió más tiempo proclamando su inocencia. «Mira, yo estaba husmeando en el nivel 4, esperando ver algo más emocionante que las cosas rutinarias en las que he estado trabajando cuando me topé con lo que parecía ser uno de tus proyectos favoritos». Subió un poco la voz con la esperanza de reclamar el terreno moral. «¿Qué demonios haces creando estreptococos resistentes a los antibióticos? ¿No sabes lo peligroso que es? Vi ratas de laboratorio en las etapas finales de algún tipo de completa descomposición celular. Las bacterias estaban literalmente devorando su carne». «Naturalmente», respondió ella con cierta serenidad, sin inmutarse por las acusaciones del joven científico. «Esa era la intención». Hizo una nota mental para aumentar la seguridad en el nivel 4. «Pero no hay que preocuparse. Todos nuestros niños son especiales y son resistentes a toda forma de estreptococo. Por el momento no me preocupan, ¿sabe? No hablo de sus niños prodigio». La inquietud nerviosa dio paso a la ira cuando Singer desahogó sus reparos, hasta entonces ocultos en medio de ese nerviosismo. Se levantó de su asiento en el borde de la fuente y comenzó a caminar sobre las baldosas de cemento rojo del patio. «Diablos, soy más inteligente que la media, que el 99% y todo lo demás. Y hasta a mí me asustan estos megagenios de tamaño reducido que estamos fabricando, especialmente ese pequeño y precoz niño de 4 años. La primera estrella espeluznante de tu bloque». Su mirada se desvió automáticamente hacia el vientre hinchado de la directora, como si previera un prodigio aún más desconcertante por venir. «¿Qué pasa con el resto de nosotros? ¿Qué pasa con los miles de millones de personas normales y corrientes de ahí fuera? ¿Saben? ¿Sabes lo que esta superbacteria podría hacerles?». «Por supuesto que lo sé, Joel». Ella expectó, paciente, a que él atara cabos, ligeramente sorprendida de que tardara tanto. ¿Acaso no era tan brillante como se anunciaba? ¿O simplemente estaba negándose a la realidad? Ella sospechaba más bien lo segundo. Pero ningún tipo de autoengaño pondría a protegerlo de la horrible verdad para siempre. Ella podía literalmente ver cómo se hundía en su conciencia mientras la sangre se drenaba lentamente de su rostro,
era un interesante caso de estudio sobre las respuestas sintomáticas al estrés psicológico. Dios mío, esto se trata de... No. Podar el rebaño para hacer sitio a tu raza superior. Que muera lo viejo y que viva lo nuevo. El cuerpo de Singer se estremecía, sacudido por temblores de shock y remordimiento. A mí nadie me habló de esta parte, Sarina. Pensé que estábamos trabajando para ayudar a la humanidad. Eso depende de cómo definas humanidad, dijo ella, sondeando cuidadosamente sus respuestas. En realidad estaba más interesada en analizar al científico traidor que en convertirlo. El futuro de la especie, Singer, está aquí en Crisalis. Esto es inhumano. Ahora lo veo. No hay nada de humano en este proyecto insano. Su tono osciló entre la indignación, la súplica y la vacilación. Estamos hablando de una bacteria carnívora. Millones de personas inocentes no tendrán ninguna posibilidad. Ah, ya veo. Observó Kaur, entendiendo al fin. Una reverencia equivocada por las vidas humanas individuales, casada con una excesiva identificación con un modelo de humanidad que pronto será obsoleto. Tendremos que estar atentos a eso en el futuro, especialmente con los candidatos estadounidenses. Suenen nada más sus volátiles reacciones altamente emocionales. Dejaron claro que ciertos aspectos de la agenda a largo plazo del proyecto deben ser conocidos solo por las altas esferas de la dirección de Crisalis. ¿Por qué debo cargar con gente como tú, Singer? O incluso como Walter Takagi, con el conocimiento previo de los terribles sacrificios que se avecinan. Desafortunadamente, ella juzgó. Había poco que pudiera hacerse para salvar al propio Singer. En ese momento, sus prejuicios contraproducentes estaban sin duda profundamente arraigados. Te agradezco que hayas hablado conmigo con tanta libertad. Sinceramente. Me has proporcionado todo lo que yo necesitaba saber. La finalidad de su tono le llegó incluso a través de su arrebato. ¿Entonces ahora qué? El doctor se enfrentó a ella. ¿Me vas a meter en el primer avión de vuelta a Estados Unidos? Gaur hizo una sonrisa pícara, con cierto signo de malicia, negando con la cabeza. Ojalá pudiera, Joel. Sacó una pequeña campana de latón de su bolsillo y la hizo sonar varias veces. En respuesta, dos enormes guardias de seguridad Six aparecieron en cada extremo del jardín, bloqueando ambas entradas. Rostros severos e implacables le miraban desde debajo de ambos turbantes y barbas negras erizadas. Sus uniformes eran azules, el color del imparable monzón. Pistolas automáticas en mano convergieron hacia Singer. Empezó a temblar incontroladamente mientras su mente comprendía hacia dónde se dirigía su futuro. ¿Qué? ¡No! Singer exclama, mientras sus ojos iban de un lado a otro, en una búsqueda inútil de una ruta de escape. Kao recuperó tranquilamente un afilado cuchillo de cocina de su cena desechada. Por si el condenado científico intentara un último acto de violencia infructuosa, antes de que los guardias pudieran detenerlo. ¡No puedes hacer esto! Gritó roncamente, con lágrimas en los ojos. ¡Soy un ciudadano americano! ¡No he hecho nada! Kaur se negó a apartar la mirada del patético espectáculo de los últimos momentos de ese joven. Sentía que tenía la obligación de no escudarse en las consecuencias de sus propias decisiones, por muy desagradables que fueran. Para superar la naturaleza, se recordó a sí misma una vez más que debía ser más cruel de lo que ya era. Esa dolorosa verdad se estaba convirtiendo rápidamente en su mantra. Singer suplicó, mientras los guardias lo flagelaban por ambos lados y comenzaban a arrastrarlo.
La escena no era muy diferente, pensó, a la de un trozo de ADN defectuoso que está siendo cortado de la secuencia principal por un par de enzimas especializadas. No le diré nada a nadie, lo prometo, solo déjame ir. Y no volverás a saber de mí. No puedo arriesgarme a tal cosa, dijo ella, con su rostro como una máscara de frío distanciamiento. No era posible ninguna apelación final. Ya había consultado con los demás miembros del proyecto y todos habían acordado acatar su decisión final. Singer era talentoso, pero no era irreemplazable. No podía permitir que pusiera en peligro el futuro de la evolución humana. Las continuas súplicas de piedad del joven resonaron en la quietud del jardín abovedado, incluso después de que los guardias se lo llevaran. O eso parecía. Sarina Kaur se sentó a solas con sus pensamientos, inhalando el aroma genético de las orquídeas que la rodeaban. Era un trágico desperdicio, ella pensó. De buenos genes, de buena educación, de muchas cualidades positivas. Se había dado cuenta con tristeza. Su único consuelo, además, de la certeza de que todo lo que había que hacer era absolutamente necesario, era saber que el ADN superlativo de Singer, sus dotes mentales y físicas naturales, seguirían contribuyendo al proyecto mucho después de que el propio hombre, con toda su confusión y simpatías, hubiera dejado de existir. Es una pena que no podamos cambiar las mentes tan fácilmente como cambiamos los genes, pensó para sus adentros. Sintió que el feto en desarrollo se agitaba dentro de ella, recordándole de manera muy visceral todo lo que estaba en juego. Ella solo pudo esperar a que el próximo recluta demuestre que vale la pena el riesgo de traerlo a Crisalis.